Bienvenidos a ECO911 conmigo. Hoy conoceremos una historia de reencuentro familiar que se dio gracias a la coordinación conjunta entre los centros ECO911 de Quito e Ibarra con Policía Nacional. Mi mami llevaba 5 días de desaparecida. Se había coordinado con el ECO Ibarra, el ECO Quito y personal de policía de Rumiñahui porque la señora vivía en Sangolquí, Rumiñahui. Esto se debió gracias a la respectiva coordinación que hubo con Policía Nacional, logrando de esta manera una gestión eficaz en la solución de este caso. Mediante el ECO 911 recibí una llamada a mi radio, en la cual me manifestaba que una señora estaba en la ciudad de Ibarra. Entonces, como hace 3 días me habían manifestado que una señora se había perdido, avancé hasta la dirección de antes indicada. Hasta que un día, quinto día, llegó la policía y dijo que habían encontrado una persona que estaba en Ibarra y ahí que se parecía a mi mami. Estoy muy agradecido con el ECO 911 que nos ayudó a encontrar a mi mami. Se hizo la verificación, se entregó a los familiares en su domicilio sin presentar ninguna novedad. Recalcamos a la ciudadanía que cuando existen personas desaparecidas deben confiar en Policía Nacional a través de su unidad especializada, la DINASED. Y recuerden, este caso exitoso, como muchos otros, inician con una llamada a la línea única para emergencias 911. ECO 911 conmigo.